Norma, tienes el micrófono encendido. Gracias. Ya ahí ven la presentación. Ya se ve, Omi. Gracias. Ya se ve. Sí, ya se ve. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Euni, tienes tu micrófono encendido. Oye, es que no. No me deja apagarlo, creo. Pase nada. Arribita, ahí te marca dónde. Es que dejó de funcionar el mouse, pero no voy a decir nada, espero.
Que no se salga ninguna, ningún ruido. Changuitas. Bueno, vamos a empezar con la clase. Es un tema corto y en realidad, pues, no hay mucho de lo que hablar, sino más bien, como es un trastorno raro, o se ve poco en realidad, los que lo ven mucho son los subespecialistas en trastorno obsesivo compulsivo, pero de verdad es muy raro encontrar. Creo que sería más frecuente encontrarlo como en consulta externa, pero pues la verdad yo lo he visto muy pocos casos y les puedo decir que he visto creo que 6-7 casos nada más, como mucho. Porque son muy raros que se presenten y los que he visto son casos realmente graves, ¿sale? Entonces, pues, más que nada, el trastorno obsesivo compulsivo se compone de esas dos cosas, obsesiones y compulsiones. Y la definición viene así, tal cual, como en el DSM. Dale a la siguiente diapo. Obsesiones. Habla sobre la presencia de obsesiones, compulsiones o ambas. La verdad es que para hablar del trastorno obsesivo compulsivo tiene que tener ambas. No sé por qué lo clasifican como es una, la otra o las dos. Pero bueno, las obsesiones se definen como pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes y persistentes que son experimentados en algún momento durante el trastorno como intrusos y no deseados, y que causan en la mayoría de las personas ansiedad o malestar acusados. La persona intenta pasar por alto o suprimir tales pensamientos, impulsos o imágenes, o neutralizarlos con algún otro pensamiento o acción, es decir, realizando una compulsión. Pues más que nada la definición, o sea, sí lo pone así, como que son intrusos, son pensamientos no deseados. Sin embargo, es que hay personas que están tan graves, tan deteriorados, que ya no los perciben así en realidad. Incluso, como les dije, cuando hay esquizotoc, los pacientes tienen sus ideas delirantes, pueden ir en relación a sus obsesiones y a sus compulsiones y no tener nada de conciencia sobre sobre que son ideas intrusas en realidad, y estas se pueden presentar por varias causas, o bueno, pueden ser por varios medicamentos, o pueden ser lesiones como primarias. En el encéfalo, en el cerebro, hay todo un circuito que se encarga de esto, que es lo que hace que sean reverberantes, o sea, que se estén repitiendo las ideas intrusivas. Y por lo mismo no son deseadas, y este circuito va desde las cortezas frontales del cerebro hacia áreas límbicas, de áreas límbicas regresa hacia cortezas del cerebro, ¿sí? En realidad es como un círculo lo que está teniendo, son vías anómalas. De hecho, hay psicocirugía de ablación o para cortar estas vías que ayuda a los trastornos obsesivos compulsivos. Hay pacientes que sí mejoran, hay pacientes que la verdad quedan mucho peor. Pero no solo es el circuito anómalo, también puede ser por medicamentos, sobre todo medicamentos antipsicóticos, que tienen un efecto serotoninérgico, como lo es clozapina y olanzapina, que es con lo que más frecuentemente se presentan obsesiones. Eso es tan delicado en realidad, porque a pesar de que somos psiquiatras, a veces no sabemos o no nos damos cuenta que el paciente está teniendo un trastorno obsesivo compulsivo o está teniendo obsesiones por efecto del medicamento, por clozapina u olanzapina, que, como les digo, es lo más frecuente, ¿sale? Entonces, las obsesiones es algo intrusivo, no deseado, recurrente
y persistente, ¿sale? Pueden ser pensamientos, imágenes o impulsos, y hay otras que se llaman misceláneas, que son de muchos tipos. De hecho, al final de la presentación vienen, ¿sale? La siguiente. Las compulsiones se definen como conductas, que es el lavarse de manos, orden, comprobar, o actos mentales, rezar, contar, repetir palabras en silencio. Repetitivos, que la persona se siente impulsada a realizar en respuesta a una obsesión o de acuerdo con reglas que deben de ser aplicadas rígidamente. Las conductas o actos mentales están dirigidos a prevenir o reducir el malestar o a prevenir algún acontecimiento o situación temida. Sin embargo, estas conductas o actos mentales no están conectados de forma realista con aquello que pretende neutralizar o prevenir, o bien son claramente excesivas. Los niños pequeños pueden no ser capaces de verbalizar los objetivos de estos comportamientos o actos mentales. Pues algo demasiado común y que se presenta mucho en la población general es esta compulsión de toco madera. Cuando dicen algo y que así, que no quieren que pase, toco madera. En realidad es para aliviar cierta angustia, cierta ansiedad. Hay muchas otras compulsiones, además de lavarse las manos, ordenar, comprobar, incluso arreglar ciertas cosas. ¿Sale? Por ejemplo, hay personas que son ansiosas o hay personas que tienen TDA, personas que son distraídas, que les es difícil concentrarse. A veces no es que sean obsesivas compulsivas, solo es que con su obsesión o de forma compulsiva comprueban cosas para no cometer errores. Desarrollan habilidades de compensación, así es como las conocemos nosotros. Estas habilidades para compensar pueden ser en unos más evidentes, en otros no tanto. Pero, por ejemplo, una persona que es muy distraída tiene que aprender a desarrollar esta compensación para comprobar cosas y evitar equivocarse. Por ejemplo, si siendo tan distraídos dejas abierta la llave del gas, pues para compensarlo o para no equivocarte, no cometer errores, hay que comprobarlo, ir y cerrar la llave del gas. Pero en realidad no es porque tengan la idea, ¿sale? La obsesión como tal, sino más bien es la compulsión de este mecanismo compensatorio que han desarrollado a lo largo de su vida. Y es, hasta cierta parte es bueno, porque personas con TDA que no desarrollan mecanismos de compensación y no comprueban así casi casi de forma religiosa, son muy disfuncionales. Las personas que comprueban que han desarrollado estos mecanismos no son tan disfuncionales. Incluso les va mucho mejor en la vida. Entonces, no todo lo que parezca compulsión es en realidad algo perteneciente al trastorno obsesivo compulsivo. ¿Sale? La que sigue. Las obsesiones o compulsiones consumen tiempo, más de una hora diaria, o causan de modo clínicamente significativo malestar o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. ¿Qué es esto? Los pacientes que, por ejemplo, se ponen a ordenar las cosas de forma simétrica, pero al terminar dicen, no, esto está chueco. Y se ponen, el mínimo detallito para tratar de que esté simétrico, de forma simétrica. Incluso los miden, tienen esa minuciosidad, como se diga, para que todo quede de forma perfecta, y de hecho son personas perfeccionistas. Entonces,
Eso les lleva muchísimo tiempo. Las personas que tienen una obsesión de contaminación y su compulsión de limpieza, se llevan muchísimo tiempo realizando limpieza. Se lavan una vez y otra las manos. De hecho, por eso se lastiman tanto. Los síntomas no son debidos a efectos fisiológicos directos de una sustancia, droga o fármacos o una condición médica. La verdad es que a veces es muy difícil discernir en que sea por el fármaco, que es como les dije, lo más conocido. Entonces, son más que nada síntomas adversos de los antipsicóticos cuando llegan a presentar este tipo de obsesiones y compulsiones. Y hay pacientes a los que se les da olanzapina, que es más común que la clozapina, que dicen, es que yo soy obsesivo compulsivo, y luego el psiquiatra les hace el diagnóstico, pero nunca les suspendió el tratamiento con olanzapina, que de hecho, con el hecho de suspender ese medicamento o la clozapina, mejoran esto. Claro está, por ejemplo, la clozapina es un medicamento que se usa para esquizofrenia resistente a tratamiento. Entonces, hay que valorar si las obsesiones y compulsiones son más graves que la enfermedad, que la esquizofrenia como tal, o es más grave la esquizofrenia, porque ahí está el riesgo-beneficio con el paciente y el tratamiento. ¿Sale? La que sigue. Conciencia. Puede ser buena o aceptable. O sea, las personas reconocen, incluso les dicen, es que doctor, esto que yo estoy pensando es extraño, yo no lo quiero, llega a mi cabeza, así nada más se mete, alguien lo inserta, ¿sale? Porque no reconocen como una idea propia, un pensamiento propio, ¿sale? Con poca conciencia, las personas piensan que las creencias, probablemente sean ciertas, o sea que este pensamiento intrusivo ya no lo notan tanto como intrusivo, sino ya creen más en que sí puede ser un pensamiento de ellos mismos. Y la ausencia de conciencia o creencias delirantes es, como les digo, ya pierden totalmente la conciencia de estos pensamientos. Para ellos son totalmente real, incluso son irreductibles a la lógica. Y ahí es cuando podríamos llegar a pensar en el esquizotoc, pero el esquizotoc sí tiene sus particularidades. Lo que más, en realidad sería muy raro ver a un paciente esquizotoc, pero un paciente con trastorno obsesivo compulsivo delirante, o sea que sus creencias ya son delirantes, se nota, o sea, nos damos cuenta, y al aplicarles la escala de Yale Brown, que es la escala para hacer el diagnóstico, nos damos cuenta por gravedad qué tan delirante está el paciente. De hecho, es como un síntoma del qué tan mal está, qué tanto requiere hospitalización. Por ejemplo, les platico de un caso de una señora que ella tenía una idea delirante de contaminación con VIH. Y eso fue porque un día encontró un papel higiénico manchado de sangre en el patio de su casa, y ella pensaba que nada más por el hecho de haberlo visto ya tenía VIH. De hecho, se pasó todo un día lavando su patio por lo mismo, porque dijo, es que el patio tiene VIH. Y ya, pues, terminó llegando al hospital porque ya no podía dormir. De hecho, no se podía acostar en su cama porque pensaba que ella estaba contaminada y muchas, muchas cosas así. Sobre todo, o sea, contaminación y VIH. Llegó al hospital,
estaba con su idea delirante y acerca de esto, decidieron hospitalizarla y fue, o sea, un caso difícil, pero también algo que les podría hasta parecer gracioso, que la paciente dormía parada prácticamente, o sea, no tocaba las paredes del hospital, no se sentaba en las camas ni se acostaba, ¿sí? No se sentaba en las sillas, no comía, no quería comer ahí. Entonces, pues fue, la verdad, fue muy difícil. Y cuando pasábamos a entrevistarla y le decíamos, tome asiento, la paciente nomás negaba con la cabeza, pero ya no nos decía nada más. Y algunos de mis compañeros sí era así como que risitas y no manches, la paciente tiene miedo de contaminarse incluso sentándose en estas camas, siendo que pudiera ser algo más cierto que estas camas están limpias y no están contaminadas, pero bueno. Se tuvo que tratar con antipsicóticos. La paciente mejoró muchísimo, pero la verdad es que su idea quedó muy, no sé, seguía muy como muy enquistada. Entonces, a pesar del tratamiento y todo, siguen siendo casos muy difíciles porque a veces no mejoran o no remiten o la terapia es como la que les ayuda un poco más, pero aún así a veces los contratamientos siguen con sus ideas intrusivas y demás, y son casos así de complicados y difíciles los cuales se valoran para realizarles psicocirugía. Que muchas veces, y sí he visto muchos videos de pacientes a los que se les ha hecho psicocirugía aquí en Centro Médico para eso, específicamente para el TOC, y han salido bien, pero otros no han salido bien. De hecho, tuve una clase muy, muy buena acerca de eso, de la psicocirugía, y cómo mapean las vías neurológicas que van a cortar por medio de estudios de imagen funcional. La verdad es que fue una clase muy bonita. ¿La que sigue? Muy bien. Entonces, los tics, hay que especificar si hay relación con tics o las personas tienen historia de tics o de un trastorno de tics en la infancia. ¿Quién me puede decir por qué hay que especificar esto? Porque podría ser algo que tenía ya aunado a él. ¿Quién da más? Hay un trastorno, un padecimiento muy específico. ¿Habla del de Toroé? Ese es uno. A ver, ¿quién da más? La ansiedad. Bueno, en realidad es difícil, pero no sé si en algún momento lo vayan a ver en pediatría. Se llama PANDAS, por siglas en inglés, que significa que es no me acuerdo qué es lo que decía en las siglas en inglés, pero es por una infección estreptocócica en la infancia, desarrollan un trastorno de tics. Pero además pueden tener, ¿cómo se llama? TOC. Los pacientes que tuvieron fiebre reumática o que tienen, por ejemplo, secuelas de fiebre reumática, hay que buscarles los síntomas del PANDAS, que es un trastorno neuropsiquiátrico asociado a estreptococo o a infección por estreptococo. Así se llama. Traducido, eso es.
Entonces, desarrollan tics, pero parte del trastorno neuropsiquiátrico, porque la parte neurológica son los tics, pero la parte psiquiátrica es el TOC. Entonces, ese luego sí lo llegan a ver en los niños. Y el de Tourette también lo llegan a ver. Entonces, puede ser que ahí para que estén pendientes y puedan solicitar interconsulta psiquiatría si se les complica un niño por una infección, una faringoamigdalitis estreptocócica o algo así. Pero entonces, doctor, el TIC, o sea, de que te dé, o sea, si tú tienes un TIC, tienes probabilidad de padecer TOC. ¿Eso fue lo que entendí bien? Depende. Mira, si tienes TIC que puede ser meramente neurológico, el TIC, o puede ser neuropsiquiátrico. Entonces, cuando es neuropsiquiátrico, la probabilidad de tener TOC es muy, muy alta. Pero cuando es meramente neurológico en el paciente que tiene Tourette, pues en realidad no presentan TOC como tal, pero sí se asocian mucho el TIC en el padecimiento en el PANDAS, ¿sale? TICs y Tourette es como que algo muy separado, y ahí cuando dijeron asociado a ansiedad, TICs, Tourette y ansiedad, ahí sí se asocian mucho, ¿sale? Sí, doctor. Incluso los tics puramente, sin conformar un síndrome de Tourette, pueden ser muy asociados a ansiedad. Entonces, eso sí habría que valorarlo, porque hay niños que empeoran mucho con ansiedad. Incluso se llegan a confundir mucho con crisis convulsivas. Sobre todo cuando el niño está muy ansioso, muy preocupado, cuando la escuela le está exigiendo demasiado. Y eso sí, sí se llega a ver en medicina general, sí, sí es más frecuente. Entonces, más que nada para que puedan diferenciarlo en determinado momento, porque puede llegarle el niño que tiene sus tics, pero a urgencias porque la familia se espantó porque creen que es una convulsión. Entonces, si les llegara así, la verdad yo les sugiero tratarlo como si fuera una convulsión, al menos que estén bien seguros que es un TIC. ¿Por qué? Porque la convulsión sí puede llegar a ser grave, el TIC, ¿no? El TIC no le va a causar mayor problema, ¿sale? Solo es un movimiento que llegan a presentar de forma involuntaria, inconsciente. Bueno, la que sigue. Contaminación. Pues son ideas de sufrir daño o contagiarse por algún germen, por cosas sucias, orina, heces, sangre, semen y todo lo que dice ahí. Entonces, la compulsión o la medida ansiolítica, o sea, para quitar la ansiedad que les produce el ensuciarse, pues es lavarse, bañarse, limpiarse, ¿sale? Que es más que nada eso. Actualmente con lo de COVID, pues hay muchas personas que sí están presentando, bueno, no presentando, sino sacando a relucir sus síntomas o sus ideas muy obsesivas de contaminación. Incluso esos que usan medidas extremas para evitar contaminarse, de COVID. La verdad es que muchas personas dicen, ay, qué exagerado, pero muchas otras personas dicen, no, es que todo se vale en esta pandemia. Y por eso, en realidad, ni siquiera aumentó el diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo por contaminación asociado a eso. O sea, nadie le da importancia porque, pues, dice, no, es que es la pandemia. Pero bueno, ya veremos después si eso persiste
ya que termine la pandemia. Y entonces ahí sí es donde nos vamos a dar cuenta que sí es un trastorno obsesivo compulsivo y que es más que nada asociado a la pandemia, ¿sale? Se tiende a evitar el contacto con los objetos contaminados, o sea, cosas que aparentemente están sucias y demás. Las personas suelen andar con un trapito, por ejemplo, cuando van a salir y tienen que andar abriendo puertas para poner su trapito en la puerta y abrir, o andan con su trapito, limpian, desinfectan el pasamanos del metro para poderse agarrar, porque no vaya a ser que se contaminen. Aparecen conductas defensivas o de búsqueda de seguridad, tales como coger las cosas con guantes, o sea, los pacientes ante la pandemia, o bueno, las personas en general, ante la pandemia muchos han usado guantes sin medir qué tanto les puede lastimar la piel el uso prolongado del guante y su mano sudada, aparte de que el guante termina todo contaminado. Y con ese se agarran el cubrebocas, se agarran los ojos y demás. Pero bueno, y si se dan cuenta, abrir las puertas con los codos o tocar los botones de los elevadores con los codos o saludar con los codos, o sea, o estornudar en la cara interna del codo. O sea, ahí está contaminado el codo, pero bueno, hay muchas creencias así o ideas. La que sigue. Daño accidental no debido a contaminación o violencia física. O sea, dejar la llave del gas abierta o la puerta de la casa abierta, que vaya a explotar el gas o que se vaya a meter alguien y los asalte o les haga daño. Ideas con el fuego encendido. Estas personas que luego llegan a tener miedo para conectar los aparatos eléctricos. Hacerse daño con un objeto afilado, o sea, yo no agarro cuchillos porque tengo miedo de cortarme, escribir cosas comprometedoras, pensar en que a un familiar le ocurrirá algo grave. Incluso hay personas, sobre todo las mamás, llegan a estar muy, muy pendientes de sus hijos por miedo a que les pase algo. Pensar que se pondrá veneno o cristales en la comida, o sea, eso ya es muy delirante, la verdad. Pero bueno, y se hacen las compulsiones, que es más que nada comprobar las llaves del gas, las puertas, los quemadores y demás. Hablarle a la policía, a los bomberos, a la Cruz Roja, por si algo muy pequeño se está quemando, por ejemplo, para que vayan a apagarlo, no vaya a ser que se incendien más cosas, la ciudad incluso. Rehacer la ruta o comprobar golpes o marcas en el coche. O sea, están así verificando cada uno de los detalles, como estos de, como los que rentan coches, que van y verifican cada uno de los puntos que pueden ser dañados. Leer los periódicos al día siguiente, observarse detenidamente para comprobar si está herido o comprobar repetidamente lo escrito, repetir ciertas jaculatorias. No sé qué significa eso, la verdad. Caminar de determinada manera o tocar ciertos objetos para revisar la comida. Y pues, demás cosas, o sea, los pacientes creen que si no realizan las comprobaciones se producirá una catástrofe. En realidad, un pensamiento catastrófico es mucho de ansiedad, que es lo que causa la obsesión, causa ansiedad. Y el realizar la compulsión es el método ansiolítico para quitar esa ansiedad. Los pacientes llegan a... Algunos son poco disfuncionales y, por ejemplo, revisan una vez que la llave del gas esté cerrada, pero puede ser incluso que eso sea, como les dije al principio, paciente que es muy distraído, que lo hace de una forma compensatoria.
Incluso hay pacientes que llegan y no tienen suficiente criterio como para diagnosticarlos por este motivo que les digo. Más bien, el criterio como para hacer el diagnóstico es la cantidad de tiempo que pierden revisando las llaves del gas para evitar que pase algo, o más bien para quitarse la ansiedad. Por ejemplo, pacientes que están en su trabajo y llega el pensamiento de cerré la llave, y en lugar de hablar o verificar de alguna u otra forma, se salen de su trabajo, ahí ya disfuncionan laboralmente para ir hasta su casa a comprobar que esté cerrada la llave, la puerta de la casa. O otras formas de disfuncionar, por ejemplo, es cuando el paciente no puede ni siquiera dormir porque está el pensamiento y sigue el pensamiento y sigue y sigue y sigue, entonces se tienen que estar levantando a estar comprobando eso, ¿sale? Pero más que nada, ese tipo de cosas. La que sigue. Violencia física hacia sí mismo u otro por parte de uno mismo u otros. ¿Sale? Que es estas, las obsesiones de tirarse al tren, matar a un hijo con un cuchillo, ahogarlo con una bolsa de plástico, dar una paliza a un amigo, tirar a alguien por una ventana o al metro, imágenes de asesinatos o cuerpos desmembrados. Pueden ser estos pensamientos o imágenes que les causan a los pacientes así tanta ansiedad, que la verdad desarrollan, creo que es más disfuncional esto que llegar a comprobar si la llave del gas está cerrada, porque a veces la comprobación de eso lo hacen solamente una vez. Pero cuando hay imágenes, ¿cómo comprueban o cómo hacen para decir que ese pensamiento no es de ellos? En realidad se les va más el tiempo pensando en evitar el pensamiento, pero pues como es algo intrusivo, recurrente, también se complica mucho. Entonces hacen conductas de evitación. No se acercan a las vías del metro, son estos pacientes que los ven en el andén y en lugar de estar cerca de la línea. Ah, ok. Permítame un tantito, voy a ver una llamada. Bueno, vamos a continuar y tratar de irnos rápido porque me están pidiendo una interconsulta.
Pues como les digo, son para evitar cosas como esto de el pensamiento de tirarse a las vías del metro. Las personas están pegaditas a la pared, del lado contrario, pues, donde no están las vías. Incluso creo que es hasta normal que lleguen a pensar en tirarse o en que alguien los tire. Y también las personas con ideas de muerte o ideación suicida tienen estos pensamientos, pero no los reconocen como intrusivos, sino un pensamiento propio. Entonces sí hay que diferenciar esa parte, ¿sale? La que sigue. Conductas socialmente inaceptables. De las obsesiones, proferir o escribir obsesiones, obscenidades o insultos, decir algo poco respetuoso sobre una persona fallecida, robar, engañar, mentir. Entonces, tiene sus compulsiones como intentar mantener el control de la conducta, preguntar a otros si uno se comportó de una forma mal o inadecuada, confesar conductas inaceptables que no se han hecho, ¿sale? Y pues tratan de evitar estar en situaciones sociales en las que pudieran llegar a hacer este tipo de cosas. En estos casos, por ejemplo, hay personas que insultan, ¿sí? Que cometen este tipo de cosas, pero no como obsesiones. O sea, insultan porque están enojados, porque son irritables, por alguna otra situación, pero lo hacen de una forma impulsiva y no obsesiva. Entonces, cuando es algo impulsivo, también llegan a sentir culpa, lo cual les genera ansiedad y como forma de compulsión, le preguntan a alguien más, oye, si me porté muy mal, que en realidad es como tratar de aliviar su culpa, pero no es por un trastorno obsesivo compulsivo, sino es porque son personas impulsivas, son personas que tienen un daño frontal, tiene que ver con su personalidad o cosas así, ¿sale? ¿La que sigue? ¿En este se puede agregar el de Tourette? ¿En el de conductas inaceptables? No. Sí. No. Y en el pasado, perdón, es que ahí no lo quise interrumpir. En el pasado también se de autolesionarse, podría también entrar el que era de excoriación y no me acuerdo el otro. Ay, el de tricotilomanía. Se podría decir que pueden entrar, pero tricotilomanía y trastorno por escoriación son trastornos aparte. De hecho, antes en el DSM, el trastorno obsesivo compulsivo estaba clasificado como en los trastornos de ansiedad, como vimos en una de las clases anteriores. Sin embargo, actualmente tiene un apartado para él solito y viene trastorno por obsesivo compulsivo, trastorno por escoriación, trastorno por ¿cómo se llama? Lo que dijiste, tricotilomanía, trastorno por acumulación, creo que esquizotoc viene ahí y no recuerdo si viene algún otro y los no especificados o los misceláneos. Pero sí vienen como trastornos aparte, no como un mismo trastorno o como parte de un trastorno. Pero pues así como dices, Gracias. son comórbidos, o sea, muchas veces van a estar los dos juntos, ¿sale? Sí, Sexuales doctor. son, esto de sexuales, pues pertenece a los misceláneos, son como que no están clasificados. Como tal, sino que pertenecen a todo un grupo de entre otros, ¿sale? Porque son muchísimos en realidad, no son estos nada más. Entonces presentan obsesiones con órganos sexuales, actos sexuales indeseados, incluso cometer violación, exhibirse, abusar de niños, dudas sobre su propia orientación y pues las compulsiones. Es intentar sacar de la mente el pensamiento sexual, pensar en otra cosa, recordarse experiencias heterosexuales
cuando asalta la obsesión de homosexualidad. Realizar un ritual mental, o sea, contar hasta 10 o de 10 a 1, y cosas así. Conductas de evitación, no quedarse solo con personas del sexo preferido. O sea, es como que necesito que alguien me esté cuidando para que no llegue a ser lo que estoy pensando hacer o lo de la idea obsesiva. Pero bueno, en realidad esto yo creo que es demasiado, demasiado raro. Los más frecuentes son simetría, contaminación y sí. Esos dos y se me pasa uno. ¿Comprobación? Bueno, comprobación, sí. La que sigue. Los religiosos igual se llegan a presentar en ocasiones, pero estas ideas religiosas son, las presentan más los pacientes que están psicóticos o con esquizotopia. Tienen ideas así como pensamientos o imágenes blasfemas y tienen que quitar esas ideas de forma con algún ansiolítico, que es la compulsión. Pensamiento de ser castigado, dudas religiosas o incluso pensamientos de estas, como los que les decía ahorita, ofender a las imágenes religiosas. Llegan los pacientes con que pensaron en que ofendían a una imagen y necesitan rezar como de forma compulsiva para no ser castigados o irse a confesar o cosas así. Incluso fue muy curioso como en una ocasión un cura, un padre, no sé, con lo que sea, tenía pensamientos sexuales con las imágenes religiosas. O sea, era como que una combinación del anterior y este. Y no, se la pasaba rezando para evitar esos pensamientos. Y pedir, o sea, y en sus rezos era como pedir que no estuvieran esos pensamientos. La verdad es que se puso tan mal que terminó en el hospital. Y pues necesitó tratamiento antipsicótico, como si estuviera psicótico, la verdad. Bueno, la que sigue. De acumulación, en realidad entra dentro de los trastornos obsesivos compulsivos, pero acumulación es un trastorno aparte. El trastorno por acumulación, lo pueden llegar a tener personas que tienen una demencia por Alzheimer, una demencia vascular, personas que tienen trastorno obsesivo compulsivo, personas que tienen EBC, por ejemplo, personas que tienen algún otro tipo de, pues más bien de cosas, de enfermedades encefálicas. Y pues, como les digo, se comportan igual que un trastorno obsesivo compulsivo, por eso se clasifican en el mismo, pues en el mismo apartado del DSM. Y sus obsesiones sobre tirar cualquier cosa valiosa o cosa aparentemente poco importante que puedan necesitarse en un futuro. Por lo general, los abuelitos, las abuelitas son las que dicen, las que guardan la carreola del niño que ya tiene 20 y tantos años, porque puede ser que la llegue a necesitar en algún momento. O sea, quién sabe, tal vez con sus hijos, pero la carreola está más para tirarla a la basura que otra cosa. Hay personas que acumulan cajas, que acumulan libros, que acumulan medicamentos, cajas de medicamentos, que son en realidad muy raros, pero ese me tocó. Un paciente que acumulaba cajas de medicamentos psiquiátricos, así como muy específico. Pero bueno, la verdad es que no disfuncionaba tanto a pesar de acumular las cajas. La que sigue. Orden, simetría, exactitud, que es pues de las más comunes, como les digo, y las obsesiones son como que ordenar todo de forma simétrica y que queden de forma exacta, que no se salgan o desvíen ningún milímetro y demás.
Y para esta precisión se lleva muchísimo tiempo los pacientes. O sea, no tienen idea de cuánto tiempo o cuánta disfunción les causa estar ordenando, porque si algo he visto es esto, orden y simetría. Y el paciente nos dice, porque por ejemplo ponemos en el escritorio una pluma y la pluma está chueca, y el paciente nos dice, es que tengo deseo de ordenar, de acomodar esa pluma. Entonces ahí es cuando se dan cuenta, pero ese tipo de pacientes son los que disfuncionan feo, y es el más frecuente. ¿Sale? La que sigue. Muerte, pues también pertenece como a los misceláneos, como a los que son pocos frecuentes y no hay mucho que buscarle. O sea, imágenes de seres queridos muertos y compulsión, tratar de pensar en imágenes mismas de esa persona viva. O sea, no hay mucho que buscarle. La que sigue. Somáticas. Pues es como este caso de contaminación de SIDA que les dije, personas que somatizan mucho ciertas cosas, que tienen algún problema, que tienen ideas de estar enfermos o de enfermarse y que se están haciendo estudios constantemente, que van al médico constantemente y demás. Por ejemplo, un paciente que era un enfermero, que pues su esposa estaba embarazada y no tenían relaciones sexuales, entonces consiguió que una compañera enfermera en el hospital, en el turno, le hiciera una sexo oral. Entonces el enfermero tenía la idea de que la enfermera le había pegado VIH. Y ese fue tanto la disfunción que tenía, que se hizo creo que 5 o 6 pruebas de VIH que todas salieron negativas. Y no podía estar con esas ideas, que él pensaba que era algo, que se sentía culpable. Entonces fue y le dijo a su esposa que había pasado eso, pero seguían estando las ideas. Entonces terminó en el hospital y dice, es que ya le confesé a mi esposa lo que hice, no tendría por qué sentirme culpable, pero me sigo sintiendo mal y quiero hacerme más estudios porque creo que tengo VIH. Entonces, la verdad es que sí era un trastorno obsesivo compulsivo, pero no disfuncionaba tanto. Parecía más como si tuviera culpa y la compulsión es estarse haciendo el estudio para tratar de aliviar esa culpa de que se había contaminado e infectado. ¿Sale? La que sigue. Sin sentido, pues son todas estas que les digo, o sea, misceláneas, que son obsesiones que ni son frecuentes, que las tienen que buscar muy intencionadamente, pero tienen que tener mucha fineza en la entrevista para poderlas encontrar. Entonces, el paciente con trastorno obsesivo compulsivo, lo que más frecuentemente van a encontrar son las tres que comentábamos, y casi siempre van a estar comórbidas. No es así como que tengan una y nada más. O sea, casi siempre tienen de varias obsesiones y de varias compulsiones, aunque una es la que predomina más. Frases, imágenes, melodías, palabras, series de números carentes de sentido. Por ejemplo, una persona que oye internamente la melodía de un programa deportivo de TV mientras lee, puede repetir la acción hasta conseguir leer el mismo trozo sin escuchar la melodía. Buenas tardes. La que sigue. Y otros, pues, son todas estas partes, o sea, necesidad de recordar cosas poco importantes, pensamientos de perder cosas, obsesiones sobre sonidos o ruidos, y otras compulsiones, contar, el paciente se ve impelido a contar numéricamente cosas como los libros de una biblioteca o las baldosas que va pisando en la calle, o incluso no pisar las líneas y demás. O sea,
Tocar, impulsos de tocar superficies rugosas o calientes o de rozar de otra, a otras personas o tocarlas suavemente. Pues es más todo esto de las partes, como les digo, misceláneas, ¿sale? La que sigue. Algunos de los siguientes pensamientos, imágenes, impulsos, impulsos intrusos han sido experimentados por el 85-90% de la población normal. Es como les digo, o sea, las personas pueden pensar o tener cualquier idea y no ser estas ideas un trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, para eso tendría que estar la fineza diagnóstica. Y en realidad, como enseñanza para ustedes, es que la fineza del diagnóstico del trastorno obsesivo compulsivo es más que nada del psiquiatra. Creo que sería muy complicado siendo, además de que es raro, sería muy complicado porque verían muy pocos casos en su práctica médica, pues general en este momento. Lo que van a notar, eso sí, que pueden decir, como les dije también en los trastornos, cuando vimos trastornos de ansiedad, es que van a notar a un paciente sumamente ansioso. Y puede ser que no quieran clasificarlo, les digo, y ustedes digan trastorno de ansiedad sin otra especificación, y así lo pudieran mandar o pedir una valoración por psiquiatría para descartar o confirmar algún diagnóstico, ¿sale? Bueno, pues yo creo que es la última diapositiva. Comentarios o preguntas, dudas que tengan. Yo tengo una duda con respecto al donde leí que decía que en algunos casos puede darse, o sea, aparte del tratamiento farmacológico, que también sea una terapia conductivo-conductual. Sí, de hecho es en conjunto. El paciente tiene que tener su terapia, su proceso terapéutico, porque si bien es cierto que el medicamento les ayuda mucho, combinarlo con la terapia les ayuda muchísimo más. ¿Por qué? Y porque dice cognitivo-conductual, porque si se dan cuenta, las compulsiones son algo muy conductual para tratar de resolver una ansiedad. Entonces, lo que se hace con el paciente es ver cuáles son sus cogniciones erróneas, sus cogniciones pues fallidas, porque los pensamientos del trastorno obsesivo son algo pues no deseado. Entonces hay que entrenar al paciente para que sepa distinguir cuál es un pensamiento pues real propio de él, cuál es un pensamiento intrusivo, y derivado de eso, de ser el pensamiento intrusivo, poder evitar que desarrolle una compulsión, para lo que también le va a ayudar el tratamiento farmacológico. Por eso es un conjunto, porque la compulsión la tienen que hacer de forma casi, casi impulsiva, de forma ansiolítica. Entonces los tratamos, les disminuimos la ansiedad y los pensamientos ya no les van a causar tanta ansiedad, por lo tanto ya no van a realizar tantas compulsiones. Lo van a tratar de reducir más lógicamente. Y parte de la terapia es enseñarles a eso, a saber reducir mejor el pensamiento, ¿sale? Sí, doctor. ¿Algo más? No, doc, gracias. Bueno, pues si no tiene ninguna otra duda, la vamos a dejar porque tengo que ir a ver una interconsulta. ¿Sale? Gracias, pase buena tarde. Suerte, doc. Gracias, sí. Doctor. Buen fin de semana. Gracias, doc.